Hola, gentita. Si les gustaría ver más contenido de la selección peruana, no duden en suscribirse a este nuevo canal. La pantalla de Gol TV les va a entregar detalle, detalle lo que va a suceder aquí. Babak Rafati va a mover la pelota. Lo hace ya el conjunto del Schalke. La va dominando Jarolín el Checo. La primera falta del partido. Desde atrás viene Rafinha Ibarre. Bien la concentración, pero se fue el entretiempo de la victoria por eliminatoria frente a Rusia. Allí recibe la foquita Farfán, sale para tocarla rápidamente, primero está la marca sobre el niño, toca, recibe ahora por la derecha el peruano, la foquita Farfán, se viene la foquita. Minutos son los dos arqueros. Viene el cobro de la foquita, atención, servicio arriba, hombres para... En el banco de suplentes junto a Martin Jol. Guerrero, Guerrero viene, Guerrero para el toque, Pitroipa para el recibir a pie el remate. El arquero vuelve otra vez. Engelar. Viene quedando ahora para el dominio Guidemel, toca arriba, el arquero sale, se queda con él. El servicio viene por el centro, el remate de Guerrero se fue desviando. Comentario de Diego Balado. No, no hay dominador porque es de ida y vuelta el encuentro. Viene el cobro de parte de la foca, pelota templadita. La recupera Jarolín, qué buen pase, atención Trocovsky. ¡Gol! La definición fue pisando el área en forma cruzada y abajo. Nada pudo hacer Neuer, que es hasta este momento una de las figuras del encuentro, el arquero del Schalke. Y por eso el Hamburgo está ganando y está recobrando en soledad. Benjamin, la foquita Farfán, el árbitro, no enseñó cartulina. La pelota viene quedando por el... Un respiro el partido, esto es cierto, ya no se jugaba al mismo ritmo que en los primeros 20 minutos. No íbamos de un costado al otro. Por la izquierda va a picar, de frente el que pica es Solic. Por la izquierda se trata Trocovsky, la gambeta de Trocovsky. Viene el rechazo, trata de tomar José Paolo Guerrero. Hay falta, sujeción, Rafinha estaba con él. Tiro libre para el conjunto del Hamburgo. Rafinha se le queja a Guerrero, le dice que le dejó la pierna, que tal vez lo pisó, intentó hacerlo. No le gustó esto al brasileño que lo estaba sujetando de los pantalones. Toca esa pelota para Jermaine Jones, recibe la foquita. Otra vez para Jones. Creo que fue Guerrero, me parece que fue con Guerrero. Donde quedaron trenzados los dos y que recibió una de las peores partes fue... La foquita Farfán para el toque. Lo cruzaron, falta. Farfán. De brillante paso por el fútbol holandés. Aquí está la foquita Farfán, el cabezazo. ¡Hombre de San Marco! ¡Gol! Foquita la deja picar un poco y se viene la foca. Farfán toca al medio. Ahí detrás emerge Westermann. De frente la foca. Jermaine Jones, pegale de ahí. La pelota viene, el arquero sale. Alcanzaba a reaccionar, buscaba la foquita. Está el encuentro. Sí, era una pelota muy peleada. Aquí Guerrero. Viene la marca ahora de Ernst. Petrich vendrá aquí, es una modificación. Va a ingresar Mladen Petrić. Parece que se va a buscarla ahora la foquita. Allá está Farfán. Farfán la muestra. Viene Farfán, la foquita bien. Con la marca celosa de el jugador Guidemel. Farfán. Hombres esperan para el frentazo. Ubedes. Está también a Samoa. Ya viene el servicio. El latigazo queda en la barrera. Metió en alguna jugada. No fue un mal arbitraje, pero yo no lo veo, por lo menos a mi gusto, como una...